El balance es totalmente positivo. Creo que el equipo se va conociendo mucho más. El grupo se afianza cada vez más a la idea de juego que nos está pidiendo el DT. Y bueno, es totalmente positivo lo que hemos logrado en Buenos Aires. Y bueno, ahora queda prepararnos de la mejor manera para lo que va a ser el inicio del torneo. Sí, bueno, eso es importante, que haya quedado una base del torneo anterior y bueno, sumar gente que pueda aportar muchísimo en el campo de juego o en lo grupal afuera, eso es realmente, realmente importante para todos. Todos nos estamos peleando el puesto, creo que hay una competencia muy sana y eso es muy bueno para el equipo, para el DT. Creo que todos en el comienzo de un torneo todos nos ilusionamos y bueno, con la pretemporada que hicimos con los amistosos, uno siempre sueña con ser protagonista en este torneo. Sí, bueno, eso es, creo que todo jugador tiene como objetivo personal tratar de estar en el equipo titular. Como te he dicho hace rato, creo que tenemos un plantel en donde todos pueden jugar, en donde creo que todos están preparados para cuando le toque. Y eso es importante porque hay una competencia que hace que ningún jugador se desvíe, ninguno afloje y todos estén apuntando al objetivo. Y bueno, eso lo motiva a cada uno de nuestros compañeros. Y bueno, en lo personal uno con los partidos que se han hecho, creo que está conforme. Bueno, los goles que uno convierte generan mucha confianza y bueno, para llegar de la mejor manera al torneo, eso es bastante bueno. Sí, bueno, la pretemporada nos ha servido para corregir errores, detalles que quizás lo tuvimos en el torneo anterior. Y bueno, estos días hacer mucho hincapié en eso, tratar de corregir quizás errores defensivos, tratar de aprovechar más las situaciones que tenemos adelante. Y bueno, eso ha sido muy importante para todos porque se ha hecho una gran pretemporada. Todos hemos estado muy enfocados en tratar de corregir esos detalles. Y bueno, ahora lo que resta tratar de prepararnos de la mejor manera para lo que viene.